las redes y las organizaciones dan sostenibilidad a los cambios que se logran en las esferas política y cultural de las comunidades. La posibilidad de la acción colectiva es un espacio para construir un sujeto político colectivo, para resistirnos en contra de las opresiones y sirve además como una red de protección de las mujeres individualmente consideradas. Nosotras hemos evidenciado la grave situación de las mujeres defensoras de derechos humanos. Defender los derechos humanos de las mujeres, que es nuestro principal objetivo. También desarrollamos una iniciativa de memoria muy importante para nosotras en el marco de la sanación emocional. Somos mujeres, mujeres defensoras de los derechos humanos, víctimas de todo tipo de violencia dentro y fuera del conflicto, pero resilientes. Con esa capacidad enorme de dar amor y de seguir construyendo este país donde no nos maten, no nos masacren por decir lo que pensamos, donde ser mujer, ser víctima y ser negra no sea un delito. Y como dice el maestro Edgar en su canción, yo no me voy, yo no me voy, yo aquí me quedo. Por la vida, el desarrollo y la paz, soy prodefensora.